Desde la tierra que lo vio nacer, cientos de seguidores siguen apoyando a Nairo Quintana. Familia y seguidores no pierden la fe. Nervios y angustias se vivieron en la etapa quinta del Tour de Francia. Nairo carece de equipo, pero de todas maneras hay que aceptarlo y son cosas de la vida, la caída de Valverde, su columna principal de Nairo, y de todas maneras seguirá luchándola y lograremos con la ayuda de todos los colombianos hacer lo mejor que podamos hacer. Pelear en los grandes del mundo, solo Nairo no es factible, pero sin embargo él tiene una responsabilidad grande, tanto con su equipo como con su país. Los seguidores del escarabajo boyacense no pierden la fe del sueño amarillo. Bueno, siempre esperamos a Nairo fuerte en la montaña, pero es como todo, ¿no? A veces se tiene piernas, a veces no. Hay días que se amanece bien, hay otros días que no. Y pienso que hoy pues Nairo se mantuvo ahí a los ataques. El Sky estaba muy fuerte trabajando y Nairo prácticamente estaba solo. Entonces, esa es una de las desventajas que tenemos frente al equipo de Sky con respecto a Movistar. Nairo Quintana es noveno en la tabla general a 54 segundos del líder Chris Froome.